Hola, buenas noches. Qué gusto verles temprano por acá. Bueno, ni tan temprano, ¿verdad? 8:02. Licenciado Mario José, espero su esposa Hola, hola. haya seguido mejor. Lic. Oh, sí, Master, gracias a Dios, ya está mejor. Ya dieron el alta y aquí está conmigo, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Que me alegro en este caso que esté bien y verle también a usted. Me agrada mucho y verle bien, ¿verdad? Sí, ahí estamos, maestro, siempre ahí con las pruebas, pero vamos bien. Excelente. Alexandra, bienvenida también. Guadalupe, bienvenida. Gusto saludarle también. Se nos desconectó Guadalupe, creo que ha de ser el... Juan José, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está Marvin? Muy bien, muy bien. Gustoso de verle, ¿verdad? Es un honor tenerle acá. Igual, saludos Mario José también. Saludos, estimado. Gracias, estimado Juan José. Veo también a Oscar, se está conectando ya. Bueno, en honor a los puntuales, ¿verdad? Que esto debe ser una escuela nuestra, ¿verdad? Debemos ser conocidos ya no por los que de repente estamos en fuera de la puntualidad, sino todo lo contrario. Yo les agradezco realmente. Vamos a tener una clase muy, muy importante, muy, 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 muy versátil, ¿verdad? Vamos a hablar de elementos que nos incumben directamente, la motivación intrínseca y extrínseca. Fíjese que cuando comencé a ser facilitador, recuerdo que uno de los graves errores que tuve normalmente fue el no tener claro cómo se producía la motivación. Pensaba que era una inyección, ¿verdad? Pensaba que era... Oscar, veo su mano por ahí levantada. Perdone, Oscar. Buenas noches, Master. Quiero informarle que en estos momentos estoy saliendo de mi horario laboral. Me voy a conectar y voy a ir escuchando en el viaje. Espero llegar pronto a la casa porque viene un gran tormentón y al llegar a la casa enciendo mi cámara. Perfecto, le enviaremos ahí el listadito de cada una de las direcciones para tal vez algún coffee, ¿verdad? Que nos envíe ahí en la casa de Juan José, está cerca, por donde usted anda, también de Mario José, ¿verdad? Y todos los demás. Son mentiras, Oscar. Un buen viaje, un buen viaje. Cuidado ahí con el tráfico. No nos haría daño, ¿verdad? Un cafecito, ¿verdad? Cafecito del, ¿verdad? Mínimo. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? No sé si al licenciado Mario José también le haría daño un cafecito, ¿verdad? Ahí Sí, con su con pan aperitivo. dulce. Con pan dulce. Así solo, así solo hace daño. Hace daño solito. Mejor con un pan dulce. Nos va a matar, nos va a matar, nos va a matar acá. Mire que con Juan José nos queremos cuidar de todo, hasta de las malas miradas. No, pero yo no perdono el pan dulce, No, no, licenciado. no es perdón. ¿Cuántos Oye, kilometrajes hay ustedes ahí no siempre? serían buena influencia para mí, hombre, ya vi. No, yo tú sabes que siempre le pongo gasolina regular, especial, lo que encuentre por ahí. Bienvenidos, vamos a hablar ahora de un tema importante. Qué bueno estar con amigos y qué bueno es estar con gente realmente que sabe lo que es lo bueno, ¿verdad? Eso es importante. Motivación intrínseca y extrínseca, algo que... me recuerdo de los grandes, terribles errores que uno comete, ¿verdad? Cuando comienza en estos lagares, ¿verdad? Pensar que la motivación es algo que se puede inyectar, ¿verdad? La motivación únicamente se puede despertar, ¿verdad? Psicológicamente solo se puede despertar. No se puede inyectar, ¿verdad? A veces
tenemos esa idea y recuerdo claramente cuando pasaba esa vertiente, ¿verdad? De cómo hacemos con la motivación. Vamos a conocer estas dos motivaciones. ¿Cómo hacemos para podernos incluir en ellas, ¿verdad? Conocerlas, describirlas, identificarlas, ¿verdad? Que son importantes. Y no solo importantes, sino también, en este caso, apetecibles para poder practicarlas. Porque eso nos hace, en determinado momento, una clara referencia. Es decir, el conocer es importante, el describir es importante, pero cuando ya la empiezo a identificar, entonces hay una diferencia muy, muy, muy grande, muy grande, muy grande. Definamos entonces a qué nos estamos refiriendo con motivación intrínseca y extrínseca. Saquemos en este caso un poco la parte conceptual, porque hay que tener el fundamento para poder hablar sobre ello, ¿verdad? Y tener un bosquejo claramente. Entonces, pongamos el fundamento, pongamos la piedra, y sobre eso vamos a sostener nuestra plática este día, ¿verdad? Nuestra conferencia va a estar sobre eso. La motivación intrínseca se refiere a la motivación que surge internamente basada en el interés personal, la satisfacción y el disfrute que obtenemos de una vida en sí misma. ¡Wow! ¿Verdad? Indudablemente estamos hablando de algo muy preciso, ¿verdad? Que surge internamente, muy claro, muy trascendental y que a veces de repente no debemos olvidarla, porque a veces esos son los motores que olvidamos para tomar decisiones, para caminar. Y por supuesto es la motivación que surge de la propia pasión, curiosidad y ojo con esto, el deseo de aprender y crecer. Por eso de repente algunas veces cuando le dice a alguien, necesitamos motivación intrínseca. Recuerdo que me dijo alguien cuando ya me había dado por vencido en un proceso como estudiante en la licenciatura. Y yo dije yo, ¿a qué se refiere? Pues esa pasión o curiosidad de deseo de aprender y crecer. Es decir, el crecimiento, le voy a ser muy honesto, nunca dejamos de aprender y usted lo sabe muy bien. Cada día descubrimos, tenemos perspectiva y cuando escuchamos una perspectiva diferente a la que yo tengo, también es crecer, porque es escuchar al otro en su verdad, es escuchar y por el otro lado está indudablemente esa parte en donde está la motivación extrínseca, ¿verdad? Que es la que se refiere a la motivación que surge de factores externos como recompensa tangibles o consecuencias externas. Es la motivación que proviene de la búsqueda de recompensas, pero ojo, que está ligada a nosotros. No es que nos inyecten, sino que proviene de esa búsqueda de recompensas externas, como el dinero, como reconocimientos, elogios, ¿verdad? Es aquella que de repente hablará tal vez Skinner, ¿verdad? En su escuela conductista, ¿verdad? De estímulo-respuesta, ¿verdad? En donde existe esa motivación, si se recuerda el experimento mayor del año 59, donde Skinner colocó a un ratón con parte de lo que era el queso, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, y uno de el mayor exponente de la escuela conductista, de la repetición constante, en donde el estímulo y respuesta fue fundamental, ¿verdad? En donde estuvo claramente reflejado el proceso de interés. Entonces tenemos las dos, aquella que nace, pero aquella también que se refiere a la que surge de aquellos factores que yo puedo tener acceso y que me permiten establecer sobre esos elementos, sobre cada uno de ellos, nosotros estamos sumergidos, tanto en el interés personal como en aquellas recompensas. La gran pregunta es, ¿hacemos una separación? ¿Estamos en este caso en ese caudal de los dos o nos hace falta alguno de ellos? Porque las recompensas no son malas. Y mirábamos en la clase anterior, acabamos de tener una clase, unos colegas, que la motivación no es mala cuando no se está en los extremos. El problema es en los extremos. Me decía alguien, ahorita estábamos hablando de pan dulce con café, y me decía alguien ahí, si nos comemos en este caso una semita entera, wow, ¿verdad? Una cosa extrema, ¿verdad? Las motivaciones tienen que ver mucho con la personalidad,
con el carácter, tienen que ver mucho con los perfiles, tienen que ver mucho con las realidades, tienen que ver mucho con los contextos, tienen que ver mucho con cada una de las acciones que el individuo enfrenta, enfrentó y por supuesto hacen referencia claramente de su niñez. Siempre ustedes saben que los psicólogos se refieren mucho a su niñez, porque la niñez es básica para poder entender a un sujeto, para poder entender a un hombre, a una mujer, sobre cuáles son sus decisiones. Es decir, estas motivaciones intrínsecas y extrínsecas son necesarias en nuestras vidas. Son necesarias, ¿por qué? Porque son factores que cuando son cuidados, y diría Peter Senge en su quinta disciplina, que tanto la intrínseca como la extrínseca deben moverse en una manera equilibrada. Indudablemente, Lewis le contradecería y le diría que éstas se convierten en una aberración. Yo diría, habrá que reflexionar sobre el punto de vista. No traigo una verdad absoluta. Lo que quiero poner de manifiesto es cuál es la base, cuál es el fundamento, sobre qué es lo que nosotros establecemos el mismo. Es por ello que me encantaría compartir con ustedes dos características de la motivación intrínseca. Y cuando hablamos de la intrínseca, estamos hablando de autonomía. La autonomía está estrechamente relacionada con el sentido y la capacidad de tomar decisiones. No hay mejor cosa que tomar decisiones. Las decisiones hacen de repente claramente el perfil de un ser humano. Las decisiones dirigen las propias acciones de un ser. Y es por eso que diría Carter, claramente, no solo los que dirigen una institución, sino los que operan y toman decisiones por sí solas, aun cuando fueran pequeñas, son aquellos que tienen una motivación grande para poder realizar un proceso. Indudablemente, las personas motivadas intrínsecamente se sienten empoderadas para poder elegir actividades en las que van a participar, van a generar, van a encontrar su propio significado. Oiga, esto de encontrar su propio significado, hay un apartado donde The French, ¿verdad? León French, uno de los mayores generadores de ideología sobre las motivaciones. Dice que el significado tiene mucho que ver sobre qué clase de motivación es. Por ejemplo, ¿qué significado tiene para usted el descanso? Para alguien el descanso, en autonomía que toma decisiones, puede ser que sea una cama. Para algunos otros podría ser que sea visitar un lugar, escalar un lugar. Entonces, la mayor problemática que tenemos acá es significados. ¿Por qué? Porque en el significado está el valor de ellos. El disfrute de la sensación del control y la libertad que obtienen al perseguir los intereses y las pasiones personales es lo que forma la autonomía. Indudablemente, no hay que olvidar que toda acción tiene una consecuencia. Si usted tiene autonomía para tomar decisiones, habrá un resultado positivo o negativo, indudablemente. Yo no estoy diciendo que en este caso debe de tener, en este caso, ostentarse un proceso sin control. No, estoy diciendo que eso es lo que significa autonomía. Tener el principio de poder tener decisiones en nuestras manos. El mayor elemento motivacional que usted puede tener es tomar decisiones, como por ejemplo, ¿cuánta agua toma? ¿Verdad? ¿Qué cosas son las que de repente usted prefiere? ¿Prefiere caminar 3 cuadras o tomar su vehículo e ir, en este caso, esas 3 cuadras? ¿Qué prefiere? ¿Dormir únicamente 2 horas y en este caso estar despierto completamente? Algunos me dirían, lo que pasa es que no puedo dormir, pero el sueño en este caso debe de generarse a través de una decisión también quizás medicada, porque el sueño es parte del proceso que hace la salud en el ser. La segunda característica es la satisfacción personal. Y vea esto. La motivación intrínseca se basa en la satisfacción personal y en el disfrute que tenemos en una actividad en sí misma. Y ojo con esto, porque las personas motivadas se sienten atraídas por las actividades que les brindan un sentido de logro. ¿Por qué estás acá?
Es que siento que con esto logro. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué eres del cuerpo de voluntarios? Porque siento un logro, porque siento satisfacción. Y usted escucha todo esto. Porque siento bienestar emocional cuando ayudo a alguien. Usted sabe que ahí hay satisfacción personal. No le pagan ni un dólar, pero saben que hay una motivación intrínseca, indudablemente. Y eso en determinado momento no depende de recompensas externas o reconocimientos para encontrar valor en lo que hacen. No entiendo de repente quizás a una persona que tiene el valor de poder ayudar a otra, quizás desconocida y que lo hace todos los días y quizás ver con problemas de sangre y quizás no tiene un guante y poder ayudarle y ir en contra quizás de todo el proceso en donde puede haber una contaminación, satisfacción personal, características de la motivación intrínseca. Yo le pregunto a usted, ¿cómo está su autonomía? ¿Cómo está su satisfacción personal? Porque en este caso, John Maxwell dice que aquellos que carecen de autonomía y satisfacción personal en un bosquejo de equilibrio son aquellos que de repente probablemente no tienen los niveles de equilibrio ni físicos, ni emocionales, ni sociales, y por supuesto menos familiares. Y eso en determinado momento nos puede causar un grave daño, no solo por lo que se puede tener. ¿Por qué? Porque en la autonomía se desgregan diferentes elementos, como cuáles, el significado que se tiene, el valor que yo le doy, la sensación de control. Es que la sensación de control es una motivación de autonomía clara. Y le voy a poner un ejemplo muy, muy vívido. Y quizás me descubro un poco aquí yo. Fíjese que yo me mareo si alguien más va manejando. Es curioso. Y cuando yo voy manejando, puedo manejar 24 horas y no tengo ningún problema. Y me decía alguien, es la sensación de no tener el control del vehículo. Y cuando tú sientes que se mueve, y más cuando es un vehículo de esos que tienen una amortiguación, ¿verdad? Como aquellos Pullman Tour que usted siente que va en el vaivén, tu cerebro toma en este caso la particularidad de estar flotando y no tener control del movimiento. Y le decía yo en ese momento al médico, ¿y qué hago? Pues sencillamente en este caso hay que tomar algunas medidas sencillas, me decía. Pues un dulce, un chicle, te va a activar y te va a poner a disposición de un control mental, de libertad, pero también va a perseguir que te sientas libre sobre tus intereses. Porque a veces cuando no hay autonomía, te sientes cautivo. Cuando no hay satisfacción personal, discúlpeme, si no tienes satisfacción personal de ayudar a alguien, hay un vacío muy grande. No depende de recompensas muchas veces. Por ejemplo, el ceder el paso, no sé si usted lo ha visto en nuestra capital, es una satisfacción personal. Yo cuando voy con mi hijo, le digo, oye, sembremos para que luego más adelante tal vez vamos a cosechar, ¿verdad? Quizás no ahora, quizás mañana, pero la satisfacción personal. Y cuando veo a alguien mayor, ¿verdad? Le digo yo, quizás puede ser mi padre, ¿verdad? Que anda manejando, un hombre ya adulto, ¿verdad? 80 años casi. Y esa satisfacción personal manejaba en Querétaro, México. Y cosa curiosa, se llama uno a uno. En Querétaro tienen un sentido, es decir, usted llega a la esquina y usted se para y espera que el otro pase. Eso es cultura. Esa es una satisfacción personal de exponer lo que yo tengo como identidad. Y le decía a la persona que estaba conmigo, ¿cómo hace el otro para saber? No, pues cede el espacio, aunque quizás ya haya llegado primero, pero cede el espacio. Se llama uno a uno en las esquinas, en el centro de Querétaro. Increíble. Y yo le digo yo, ¿y cómo hacen para controlar eso? Pues no hay un policía, es parte de la cultura. Y cuando esta persona vino acá, me dijo, oye, aquí no hacen el uno a uno. No, aquí te pueden hacer el dos a dos, le dije yo, si no te pones clara, porque de repente es un sentido poco de satisfacción de ceder. No sé si usted le ha pasado que usted de repente va en un carril. Y el otro va a uno y quizás va despacio y usted acelera un poco porque quizás va deprisa y el otro quiere acelerar, iba despacio, pero quiere acelerar.
Esa satisfacción personal no la tienen, de ayudar al otro, de motivarse y de decir, bueno, voy a ayudar a una persona que quizás no lleva prisa, yo quizás no lo llevo porque he salido con tiempo, quizás no le voy a hacer el tiempo. O quizás aquellas personas que escuchan una ambulancia y se van detrás de la ambulancia, no, ustedes ya saben muy bien quiénes son, ¿verdad? Se van detrás de la ambulancia y de repente quizás no es lo más ético. Alguien me diría, eso no es malo, pero quizás no es lo más ético. La satisfacción personal que podemos tener de ayudar a alguien, de apartarnos, quizás vamos precisos, pero hay alguien que va muriendo. Hay alguien que de repente sí necesita nuestra ayuda. Indudablemente no podemos generalizar. Es como que dijéramos que todos los que tienen vehículos, en este caso, son correctos. No es así. Hay personas que tienen en este, o todos aquellos que caminan de repente, que cometen infracciones. No es así. No podemos generalizar, pero la satisfacción personal ocurre en eso. Déjeme entonces compartirle las dos características de la motivación extrínseca. ¿Por qué? Porque las recompensas externas son necesarias. Está diseñado nuestro mundo así. Está asociado con una búsqueda de recompensas. Indudablemente tiene que ser valorativo, un reconocimiento, promociones. Esa situación donde las personas son motivadas de buscar beneficios tangibles y evitar consecuencias negativas a través de su comportamiento. ¿Usted sabe que a veces las personas se mueven por eso? El ser humano es así. Y lo diría en este caso Neswell, en la paradoja estipulada en el 2015, si no mal recuerdo, donde él establece que indudablemente el humano necesita algo tangible para que su comportamiento pueda tener, en este caso, tranquilidad al momento de saber que operó un trabajo y obtuvo algo. La recompensa externa actúa como un estímulo para impulsar su motivación y esfuerzo hacia una determinada meta. No así lo expone también Carter. Y dice Carter que las recompensas externas son parte del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano es movido por algo claramente establecido como un pequeño, oiga, un pequeño anzuelo para poder caminar. Es un poco duro la expresión que lo ocupa. Un poco duro. O como la que ocupaba en este caso claramente Blassler, ¿verdad? Allá por los años 89, y que él discutía que claramente la recompensa externas no deberían ser contempladas. Y decía él claramente que solo son ciertamente carne de cañón. Yo no sé si de repente debían ser contempladas, pero creo que también los extremos son los dañinos. Caigo nuevamente en lo mismo. La segunda característica es la influencia externa. La motivación intrínseca puede ser influenciada por factores externos como la presión social. Oiga, la presión social es una cosa increíble. Si no, vea usted en este momento el problema que se metió una persona allá en Estados Unidos en las redes sociales, ¿verdad? Con unas declaraciones que dio, ¿verdad? Buenas o malas o lo que sea, hubo una presión social increíble. La persona sale pidiendo disculpas, la persona y no ha parado, en este caso los comentarios. La presión social tiene mucho que ver. La competencia, las expectativas de los demás, indudablemente cuando son los extremos hay que tener un equilibrio. Yo no estoy abogando porque esto sea así. Estoy diciendo que de repente esta influencia externa está presente. Está presente. Y de repente es peligrosa o de repente beneficiosa. Porque de repente los contextos hay que saberlos manejar. Las personas motivadas extrínsecamente pueden sentir la necesidad de cumplir con expectativas de alguien más. Y eso nos lleva a hacer una valoración que diría Cooper, las valoraciones de lo extrínseco en la parte afectiva son dañinas porque necesitan cumplir las expectativas de alguien más. Pero claramente Troicer, ¿verdad? Que sería uno de los ponentes en el año 2002, usted lo sabe muy bien, diría claramente en un mercado común europeo, diría, discúlpenme, perdónenme, pero la motivación extrínseca dentro de las expectativas de los demás es crecimiento y desarrollo. Y por lo mismo necesitamos ser reconocidos. Y es por eso que la Unión Europea, en este caso, tuvo su propia moneda,
mucho, mucho antes, cómo sopesó el hecho de la unión, cómo sopesa el poder sumar a alguien más. Su motivación no depende en gran medida de la aprobación y en todo caso, diría él, es algo que debemos tener en cuenta. Y esto, al final, queridos colegas, la gran pregunta es, ¿qué es lo bueno o qué es lo que me puede servir a mí en estas motivaciones? Y esa pregunta es la que yo quiero generar ahora. ¿Con qué se queda usted o qué piensa usted de estas dos motivaciones? Porque ojo con esto, no hay verdad absoluta, depende de los contextos. Alguien me dijo, dime si es blanco y negro, aún el blanco y el negro son discutibles en los contextos. Depende de cuál sea mi óptica, así será también, porque habrá que ser empático para poder entender una realidad. Cuando alguien es capturado, ¿verdad?, en el exterior, o cuando alguien de repente ha sufrido un accidente, o cuando alguien ha perdido un ser querido, habrá que estar en los zapatos de esa persona para poder entenderlo. Ahora, yo quisiera ceder el espacio para poderles escuchar a ustedes qué piensan de esto, ¿verdad? De estas dos motivaciones, la interna o aquella que es externa y que me mueve a través de elementos. ¿Qué piensan? Juan José, lo veo con mucha pujanza ya queriendo ahí exponer su punto. Le escuchamos, Juan José. Y pues la verdad es que laboralmente hablando, creo que aquí nos enfrentamos muchas veces a esta situación de los dos tipos de motivaciones, ¿verdad? Recordemos de que en nuestro país, y creo que es una realidad que muchos tenemos, pues muchos tenemos motivaciones para desarrollarnos en cierta área, ¿verdad? Pero lamentablemente también. Todos lo sabemos, las oportunidades no son tan grandes. Voy a poner un ejemplo, un futbolista. Yo quiero ser futbolista profesional y tal vez sea muy bueno, pero no a cierto nivel en lo que él va a comer de eso. Entonces, como usted lo dijo claramente, lo ideal es tener ese equilibrio. Qué bueno el que llega al nivel de que está haciendo lo que le gusta y tiene también la motivación de la paga, ¿verdad? Por eso que hace. Pero, y creo que, como usted dice, que un gran reto que usted, por el tipo de capacitaciones que usted da es ese, ¿verdad? Porque realmente nos encontramos muchas veces en lugares donde la persona únicamente está trabajando por el dinero, no porque le guste. Son aquellas personas que cuando hay vacaciones, está bien, la vacación es importante, es necesaria, bueno, compartir con la familia, y estoy de acuerdo. Pero muchas veces, cuando estamos muy apasionados, como somos apasionados con nuestro trabajo, a veces decimos, híjole, está buena la vacación, ¿verdad? Yo quiero pasar con la familia, quiero descansar, pero necesito hacer esto porque quiero dejarlo terminado, un ejemplo nada más, ¿verdad? Entonces, yo lo he vivido mucho porque en mi trabajo, la parte técnica en la que yo trabajo es eléctrica. O sea, yo estoy en el área eléctrica precisamente, ¿verdad? De equipo, como dije, que contiene algo, mucha tecnología y otro que se ha utilizado mucho tiempo. Entonces, a veces me ha tocado, muchas veces más bien, me ha tocado dar capacitaciones, incluso me contratan para el 28, 29, me han contratado externamente de otra empresa, unas ferreterías para que van a abrir una sucursal, les voy a dar una capacitación a toda la gente sobre productor. Sobre electricidad y un poco de electricidad. Pero lo que quiero decir es que yo he llegado a dar capacitaciones a X empresas y usted ve, o sea, cuando uno está dando una charla de ese tipo, usted ve la persona que llega porque tiene que llegar porque le dijeron vas a ir y va a ir, pues. Entonces, en ese momento, lo que le toca a uno es tratar de pasarle el beneficio que pueda tener por aprender eso, ¿verdad? Digamos que entre lo que, como yo voy dando como una serie de capacitaciones y culmino con las más tecnológicas, ¿verdad? Y me empiezo a explicarles, miren, aquí vamos a ver este producto, este equipo, y empiezo a decirles, miren, para que sepan, para que vean lo bonito que es aprender esto.
Yo a veces de manera externa hago programas con este equipo, que es un equipito que usted le va a hacer una automatización de ciertos procesos de bombas de agua, de un montón de cosas, de aire acondicionados. Muchas veces les decía yo en una tarde, ¿verdad? De programar y la siguiente mañana llego a descargar el programa y hacer pruebas, estamos hablando de 8 horas máximo efectivas, a veces, un ejemplo, ¿verdad? He cobrado $500, digo. Entonces ya dice, uy, chicas, eso vale la pena aprender porque me voy a echar un billetito. O en otras cosas, yo estaba en otra empresa también antes de que había unos intercomunicadores que también damos charlas y los hipotes aprendían ahí en la ferretería y empezaban, lo vendían y lo iban a instalar y se echaban su billetito. Entonces, lo que yo llevo acá es eso, ¿verdad? Como usted decía, el equilibrio, creo que en todos. Es lo ideal, ¿verdad? Que estemos haciendo algo, que estamos motivados a hacerlo, que nos levantamos felices porque vamos a ir a hacer eso y al mismo tiempo vamos a recibir un beneficio de eso. Entre mejor lo hagamos, mejor. Por ejemplo, yo que soy venta, entre mejor me desarrollo en la venta, obviamente el fin de mes va a ser mejor, ¿verdad? Entonces, esa combinación es muy interesante realmente. Lo dije en la vida laboral, está en la vida personal también, que hay un montón de cosas, ¿verdad? Pero ese es mi aporte, licenciado. Excelente, yo creo que mejor ejemplo no lo pudo colocar Juan José, porque es cierto, ¿verdad? Ese es el día a día, ¿verdad? Ese es el día a día en el cual nos movemos, ese es el día a día que nos esquematizamos, ¿verdad? Y en ese marco nos establecemos. Licenciado Mario José, ¿qué piensa, Lic? Hola, máster y compañero. Pues para mí el tema pues es de bastante importancia, ¿verdad? En realidad todos los días nosotros nos motivamos tanto intrínseca o extrínsecamente. Todos tenemos, ¿verdad?, un motor. En realidad nosotros, ¿verdad?, siempre tratamos la manera de ser líderes. El líder, como le menciono muchas veces, ¿verdad?, la gente tiene que andar un motor siempre encendido, ¿verdad?, no apagado. Porque muchas veces esta motivación se contagia, ¿verdad? Cuando una motivación es negativa, ¿verdad? Se contagia a los demás, pero cuando alguien anda motivado internamente, es como aquel esquema de adentro hacia afuera, ¿verdad? Es como en las empresas también, si los empleados están, ¿verdad?, motivados, como por ejemplo Richard Branson, y no me equivoco, ¿verdad? Tiene ese pensamiento también, al igual que el fundador de Walmart, ¿verdad? Que de adentro hacia afuera, ¿verdad? Si los empleados los tratamos bien, ¿verdad?, ellos van a tratar bien también a los clientes, ¿verdad? Entonces, esta motivación, pues, en lo laboral es bien importante que nosotros siempre andemos, ¿verdad?, conectados en la motivación, que andemos nosotros, ¿verdad?, siempre activos. Muchas veces, ¿verdad?, como decía el compañero José, no es recíproco. O sea, es como cuando mi mamá me decía, mira, no vas a recibir las bendiciones de la gente que vos les has ayudado. Vas a recibir las bendiciones de otra gente que ni siquiera te lo esperaba, ¿verdad? Porque es cierto, muchas veces, ¿verdad? O sea, hay que hacer algo sin que esperar nada a cambio, y no que hay que hacerlo, ¿verdad? Porque alguien le motiva a hacerlo, ¿verdad? Lo que usted mencionaba de la gente que da el paso, ¿verdad? Yo recuerdo cuando comenzaba a manejar a todo el mundo, le daba el paso, y me decía, ¿verdad?, la gente, bueno, así nunca vamos a llegar a donde vamos, ¿verdad?, ahorita, porque vos le estás dando el paso a todo el mundo. Entonces, ¿verdad?, ahí me motivaba el compañero, ¿verdad? Estaba trabajando para Kimberly Clark en esa época, ¿verdad? Pero siempre es bonito que le den el paso a uno, ¿verdad? Y uno igual hay que darlo. Pero siempre existe, ¿verdad?, que hay gente pues que no, nunca, nunca le va a tener ese tipo, ¿verdad?, de recíproco, ese tipo de, ¿cómo le puedo decir?, ¿verdad?, de pago de la gente que uno, ¿verdad?, ayuda, sino que hay veces que es de otra manera que recibe las bendiciones, pero siempre vienen, ¿verdad? Hay que desesperarse. Pero igual, pienso de que este tema, ¿verdad?, es de suma importancia, ya que nos ayuda, pues, ¿verdad?, a tener una mejor perspectiva al día a día en lo laboral, ¿verdad? Y me gusta mucho servir a la gente, me gusta mucho atender a la gente, ¿verdad? Bueno, usted sabe, pues, que El micrófono se le silenció, licenciado. Licenciado Mario creo que José, se le silenció. Hoy sí, le se me escuchamos. fue la así de que le mencionaba que en lo laboral, ¿verdad?, uno pues le gusta bastante servir. De hecho, pues algún tipo de profesión, ¿verdad?, donde nacen todas las profesiones, que es la docencia, ¿verdad? La docencia nacen los doctores, nacen los abogados, nacen todas las profesiones, ¿verdad?, es la que menos se le paga.
pero verdad, la gente trabaja porque le motiva, le ayuda, pues se autorrealiza dando clases, ¿verdad? Creo que todos cuando estábamos pequeños quisiéramos ser profesores, ¿verdad? Entonces, este es un buen vivo ejemplo de que la gente, ¿verdad? Que más se entrega, ¿verdad? Se va a la casa, revisa trabajo, se contesta, ¿verdad? Laboratorio, revisa actividades, contesta exámenes hasta en la noche, ¿verdad? Pero cuando ve el día del pago, pues no ve mucho, ¿verdad? Lo recíproco ahí. Y de ahí nacen todas las profesiones las que podemos observar, ¿verdad? Todas nacen de la docencia, ¿verdad? Entonces siempre tienen cualquier profesional, ¿verdad? Cualquier presidente tiene, ah, mi profesor favorito, mi profesora favorita es, ¿verdad? Pero al final, pues del mes, ¿verdad? No es recíproco este trabajo, porque es el que menos, ¿verdad? Se paga. Pero ya hablando de lo laboral, pues uno tiene que sentirse bien, como yo le digo a mucha gente, ¿verdad? Que uno le sirve a los demás, ¿verdad? Uno puede tener un doctorado, una maestría, dos maestrías, pero al final uno sirve o estudia para servir a los demás, ¿verdad? A mí muchas veces, ¿verdad? Existe la frustración también. En ventas hay mucha frustración, ¿verdad? Cuando no se logran los números, porque las cuotas son demasiado altas, ¿verdad? Cuando los números están demasiado altos y la piñata no la puede alcanzar el muchacho. Ahí se frustra, al igual que en el empleo, ¿verdad? Muchas veces uno quiere motivar a las personas, ¿verdad? Pero las personas no se dejan motivar. Yo recuerdo que ahí en la alcaldía de El Salvador estaba, ¿verdad? Cuando nosotros le aumentamos el salario a dos personas, ¿verdad? Su servidor se rebuscó para que lo aumentaran a dos personas. Pero aunque nosotros, ¿verdad? Queríamos motivarlos a ellos no, o sea, no, como le, no valoraron esa motivación extrínseca, ¿verdad? Y se portaban mal, se portaron mal. Entonces, claro, ese tipo de experiencia, de verdad, uno, pues, lo dejan con un sinsabor, pero al final uno dice, bueno, yo hice lo que tenía que hacer, ¿verdad? Yo hice lo que me gusta, ayudar a los demás, ¿verdad? Igual los derechos también, bueno, es bueno, ¿verdad? También exigir derechos, pero muchas veces, ¿verdad? Las responsabilidades no se cumplen. Entonces, claro, ¿verdad? Una persona que está al frente de una empresa, de cualquier tipo de empresa, al ver el tipo de actitudes, ¿verdad? Claro, en vez de motivarse externamente, ¿verdad? Se desmotiva externamente, pero al final de todo, ¿verdad? Uno pues se siente bien, se siente, ¿verdad? Que ha hecho su trabajo, ¿verdad? Y se motiva internamente porque a uno lo que lo motiva es, ¿verdad? Llevar el pan de cada día, ¿verdad? Sentirse autorrealizado como la pirámide de Maslow, ¿verdad? Cumplir necesidades, ¿verdad? Primarias, necesidades secundarias. Y ahí uno pues se siente, ¿verdad? Automotivado. Esa es mi participación, Master. Gracias, Master Marvin. Al contrario, muy completa ahí y claro, Maslow lo habla muy claro, excelente, muy gentil por darnos un recorrido muy preciso. Gisela, Beatriz, ¿con qué se queda usted? ¿O qué piensa de estas motivaciones? ¿Me escucha, maestro? Hoy sí. Permítame. Bájale. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues bueno, aquí evaluando lo de las motivaciones, ¿verdad? Yo estaba ahí pensando, me digo que estas motivaciones tienen mucho que ver con el autoestima. Y me venía algo que me pasó hoy y bueno, que estoy planeando hacer más bien. Entonces, pensé en la situación y me decía, ¿y si puedo? ¿No puedo? ¿Tengo esto? ¿Tengo lo otro? ¿Cumplo con esto? Y al final me dije, dos cosas me pueden pasar, que me digan que sí y que me digan que no. Y dije yo, cualquiera de las dos respuestas no va a estar mal. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que la manera de motivarnos es personal también. No solo es de lo que yo recibo del exterior o de lo que a mí, o de lo que yo veo, sino que también, como dicen, el Pepito Grillo que tenemos acá, tiene mucho que ver en cómo nosotros tomamos las cosas. Ya, o sea, si yo digo que no, me va a ir mal, no, no me va, ya empezamos a fracasar. Entonces,
Muy bonito eso de las motivaciones, ¿verdad? Porque quizás a veces uno no sabe cómo se llama eso que lo motiva, o eso que le hace a uno tomar los impulsos, o ese sentimiento que uno siente de satisfacción. Entonces, ese sería mi aporte de esta noche, maestro. Excelente, Gisela, lo ha dicho muy bien y tiene toda la razón, ¿verdad? Las motivaciones están vinculadas con la toma de decisiones, indudablemente. Por ahí en el chat estoy generándole las retroalimentaciones, ¿verdad? Para que puedan tener ahí. Oscar Eduardo, ya lo veo en su casa. Estábamos preocupados porque iba a llegar un poco tarde por ahí, hombre. Ya Juan José y el licenciado Mario José también estaba preguntando por usted y por más que todo por el Starbucks, para ver a dónde nos íbamos a reunir, ¿verdad? Estaban molestando ahí los colegas. Le escuchamos, Oscar Eduardo. Buenas noches, gracias por la espera. Sí, como podía en el camino, y la verdad que tema muy variado a mi punto de ver, porque los he escuchado, los que he expuesto, y lo principal es ver, a mi forma de verlo, la diferencia de motivarse a obligarse. Porque usted bien decía, la motivación es algo que uno espera recíproco a lo que sea. Desde un salario hasta un buenos días. Que muchas veces, y así como decía Gisela, la motivación tiene que ser propia. Que tu motivación no va a ser siempre perfecta, eso tenemos que saberlo todos. Porque mi motivación es, por ejemplo, salir adelante, estoy estudiando, me estoy preparando, buscar otro trabajo donde gane mejor, donde valoren lo que uno puede hacer y las directrices. Esa es mi motivación, ¿verdad? Laboral. Y en mi caso, yo estoy pasando por una situación personal bien delicada, pero cuando usted dijo ahora el tema de hoy, la motivación, yo me quedé. Vaya, aquí viene el primero, dije. Y me puse a pensar en el camino. ¿Qué motivación tengo que tener yo sobre lo que me está sucediendo? Y si mi motivación laboral es mejorar mi salario y mejorar mis capacidades, mi motivación personal tiene que basarse en crecer como persona y dejar a la atrás que podía ver que no queríamos. Y yo veo la motivación así, la motivación es tenemos que hacerla por necesidad, pero lo primero y lo principal por sentirse bien uno mismo y no estancarse solamente, maestro. Excelente aporte. La mejor motivación, Oscar, se lo decía ahora a un grupo de gerentes, las dificultades son una oportunidad, nunca van a ser un obstáculo, es una oportunidad donde se nos va a abrir una puerta claramente establecida y esas motivaciones nos van a ayudar a traspasar, a poder, en este caso, demostrar que Dios nos ha dado habilidades, competencias increíbles que aún nosotros desconocemos. Y todos aquellos que pasamos día a día difíciles, ¿verdad? Todos pasamos día a día difícil, nos deben de servir para poder seguir. Gracias, Oscar, por el gran aporte que nos ha dado. Gracias. Kevin Gómez, ¿con qué se queda, Kevin? Permítame, no sé si me escuchan. Sí, sí, bueno, le escuchamos perfectamente, Kevin. Buenas noches. Sí, se escucha. Yo con lo que me quedo, prácticamente sí. Todos nosotros tenemos una motivación tanto personal y también una motivación externa. Yo lo tengo muchas veces. Yo tengo la motivación tanto en el ámbito de un mejor salario, tanto en el ámbito de que mi trabajo sea reconocido, de ser un mejor empleado. En todo caso, no ser un mejor, ser el mejor. Entonces, creo que en todo caso, sí, existe una motivación propia de nosotros.
queremos rebuscarnos o trabajar duro para poder ganar algo que nosotros queremos. Y de igual manera, pues también existe esa otra contraparte, ¿verdad? Una motivación externa. Concuerdo mucho con los compañeros. De igual manera, pues yo soy más del pensar de que debo de trabajar duro, ganarme mi puesto, estudiar para poder tener un mejor futuro y poder ir creciendo. Entonces, sí, la verdad, apoyo mucho los comentarios de los compañeros que estaban comentando hace unos momentos, y con eso es lo que yo me quedo. Cada uno tenemos esa motivación, y pues más que todo la mía es ser mejor en lo que sea, pero ser el mejor. Yo siempre he tenido esa motivación personal. Yo he trabajado incluso hasta de hacer limpieza, incluso hasta para agarrar una escoba. Créanme que se necesita técnica, no solo es que donde pasa el santo ahí, no, se necesita técnica. Incluso haciendo limpieza hay que ser el mejor, que lo reconozcan en eso de que, cuida ese muchacho, va, retrapea, limpia los espejos, limpia la grada. Y no sé cómo otra persona que su única motivación nada más es ganarse el salario mínimo. Pues mi motivación es seguir creciendo. Y de igual manera, pues trabajé como limpieza, trabajé como visual merchandising. Y mi motivación ya estando en ese puesto bastante alto fue ser uno de los mejores. Yo ahí estuve trabajando, aprendiendo. Justamente hasta que pude ver que mis trabajos ya estaban en lineamiento de la tienda para todos los países. Pude ver que ya me dejaban trabajos personalmente solo a mí. Usted va a estar encargado de este grupo y lo va a guiar, y quiero que lo trabaje así como usted trabaja. Esa es una motivación, y eso es algo que uno se siente bien, porque trabajó duro, duro para poder llegar ahí. Y aunque muchas personas digan, es que está ese fulano, está allá, y que no sé qué, no, uno sabe por lo que ha pasado, y también uno sabe que a veces es bastante difícil el camino, y es bastante fácil, hay que trabajar más duro cada día, y esa es la motivación, y con eso es lo que yo me quedo. Creo que eso es lo que yo menos puedo agregar. Excelente, Kevin, tiene mucha razón. Dice la escritura que toda labor trae fruto, ¿verdad? Y la labor es esfuerzo. Los esforzados siempre tendrán, en este caso, elementos significativos. Solo aquel que no se esfuerza realmente, ¿verdad? Dice que lo va a sorprender, en este caso, la tormenta, ¿verdad? Claudia Enríquez, ¿qué tal? ¿Qué piensa usted de estas motivaciones? ¿Cómo las ve? ¿Con qué se queda? Bueno, me quedo con ambas. La verdad que es súper bonito, porque yo siento que en la vida tiene que tener siempre uno una motivación, ¿verdad? Tanto interna como externa. Y en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Uno a diario toma decisiones, desde que la ropa que se va a poner en la mañana hasta llegar al trabajo, la ruta que uno va a tomar. O sea, uno vive tomando decisiones, pues, a diario. Y realmente también siento que el ser humano tiene que ser bien empático hacia los demás, hacia cualquier ser vivo, hacia el ser humano, hacia los ancianos, hacia los animalitos. Por ejemplo, ya a mí me parte el alma ver tanto perrito en la carretera tirado, o cuando viene un carro de repente, en vez de disminuir la velocidad, más rápido pasa. Entonces, y ambas motivaciones van de la mano, ¿verdad? Porque obviamente, pues, necesitamos una motivación externa para poder suplir todas nuestras necesidades, ¿verdad? Para las de nuestra familia, pero yo creo de que antes que nada nos tiene que gustar lo que nosotros hacemos, y estar convencidos de que queremos hacer las cosas, no solo hacerlas por salir del paso. Y lo que decía el compañero es súper importante, yo siempre digo eso también, hay que tratar de ser el mejor, no a medias, porque hay gente que dice, es que voy a ver si me funciona. Nada que voy a ver si me funciona, es que tiene que funcionar, porque hay que meterle cuerpo y alma a todo para que funcione, ¿verdad? Entonces, no es a la mitad. Entonces, eso es lo que yo pienso. Y tener mente siempre positiva para que todo le salga bien a uno. Y qué bueno que lo que ha dicho, ¿verdad? Que la parte de preocuparse
por aquellas cosas que de repente pasan desapercibidas muchas veces, ¿verdad? Pasan desapercibidas y que de repente no son motivaciones. Te mencionaba las mascotas, ¿verdad? Y no pasan desapercibidas y quedan ahí. Y qué excelente aporte, Claudia. Muy amable, Claudia. Gracias, realmente. Ha sido muy significativo. Alexandra, ¿qué piensa usted? Buenas noches. Pues creo que todos nos hemos visto en estas situaciones de buscar la motivación al final del día y cuando amanece, como que, bueno, hay que hacerlo, ya sea por el dinero, porque nos guste, o porque tenemos la obligación de hacerlo. Fíjense que, bueno, les voy a compartir esto. Mi jefe dice, cuando a veces nos va mal, o no se siguen los lineamientos, el cobro, pues no siempre está bien, ¿verdad? Dice, hay que ocuparnos en lugar de preocuparnos. Entonces, no sé a quién le pueda funcionar en esos momentos, pero es parte de una motivación, porque al final a veces nos preocupamos, se nos olvida, nos ahogamos en un vaso de agua y no buscamos las motivaciones suficientes o las necesarias, y al final creo que en el transcurso que nos vamos ocupando, pues va a ir surgiendo y así poquito a poco pues nos vamos caminando y tratar de encontrar eso, el por qué nos pusimos en esa situación, el por qué llegamos a eso y cómo vamos a salir de eso. Entonces creo que eso sería todo, nada más. Hay que ocuparnos antes de preocuparnos, qué interesante, ¿verdad? Sí. Entonces, y es cierto, ¿verdad? A veces mi padre me decía, ¿qué ganas con preocuparte? Si realmente, realmente si no, no ganas nada, pues, ¿verdad? No ganas nada, ¿verdad? Con preocuparte. Hay que ocuparse. Diría alguien que el 98% de las cosas que tememos que pasan, no pasan, ¿verdad? Y eso en determinado momento es un problema muy serio, es un problema muy serio. Y es así, ¿verdad? Guadalupe López, no sé con qué se queda, Guadalupe. Graciela Palacios. Bueno. Buenas noches, licenciado. Perdón. Buenas noches, Graciela. ¿Cómo está? Bien. Pues la verdad, licenciado, yo la motivación la veo de la siguiente manera. La motivación intrínseca es la que nos permite sobrevivir. Y la extrínseca, potencia a la intrínseca. Para hacer una comparación, yo siempre, cada vez, en cada situación que se me ha presentado, alguien una vez me dijo de que me fijara en la historia del pasaje de la Biblia que habla de José, a quien fue traicionado por sus hermanos. Entonces, describen la personalidad de José como cuando a él le tocó ser hijo, fue el mejor hijo. Le tocó ser esclavo, fue el mejor esclavo. Y así las recompensas externas fueron llegando, porque él lo que buscaba era ser lo mejor en lo que le tocara. Solamente. Excelente, Graciela. Tiene razón, ¿verdad? Es decir, las motivaciones dependen a veces de los contextos también en los cuales estamos. Pero a veces estamos en un trabajo, quizás, no es por el salario, quizás, que estamos en el trabajo, sino es porque nos gusta. Y a veces estamos por las dos cosas, ¿verdad? Por el salario y también porque nos gusta, ¿verdad? A veces se compaginan y a veces hay algunas personas que están porque el salario es mucho más. Quizás no es lo que ellos hubieran querido, pero el salario llena las expectativas y las necesidades que en determinado momento necesitan cada uno de las personas que están ahí. Y yo quiero terminar con tres cosas. Número uno, recuerde que los extremos son dañinos. Los extremos son dañinos. No podemos en este caso pensar que las cosas que nos acompañan estarán muy bien cuando sean extremos. Número dos, recuerde que hay que tener motivación en la vida. Las motivaciones son aquellas que nos van a guiar indudablemente, y tienen que estar sobre nuestros valores,
sobre lo que creemos, sobre lo que nosotros pensamos, sobre nuestras convicciones, ¿verdad? Esas deben ser las que nos deben de mover, esas motivaciones. ¿Cómo yo sé que debo ir motivado? Pues bueno, ¿en qué confías? ¿En qué crees? ¿Cuál es tu convicción? ¿Cuál es tu propósito? Porque eso te va a permitir tener en este caso claro tu motivación. Y al final, ¿cómo te ves al final de tus tiempos o en un futuro inmediato? Esa es la mayor motivación externa que puedas tener. Ciertamente hay motivaciones que nosotros podemos ver visiblemente a través de un vehículo, de una casa, pero hay motivaciones que de repente deberían ser las más apreciadas, como es la paz, como es la familia, como es aquellas que de repente no pueden tener un precio mayor, como la comprensión, la empatía, la siembra de misericordia. Y esto no tiene nada que ver con religión. Es cuando tú le puedes dar algo a alguien que no se merece, ¿verdad? Cuando tú le das algo a alguien que no se merece, tú haces en este caso una motivación directa de la calidad de profesional que eres. Y se los decía a unos gerentes de ventas el día sábado. La profesionalidad no viene de un título, viene de la forma en que tú actúas con el otro. El título no te dice quién eres. El título no te da, en este caso, una indudablemente fotografía de quién eres, sino la forma en que te comportas. Porque hay veces que te juntas con personas y automáticamente le dices, licenciado, le dices en este caso, yo recuerdo haberle dicho a un enfermero, doctor, recuerdo haberle dicho a un enfermero, doctor, cuando estaba en un hospital, porque se comportaba, el cuidado que daba al paciente era tan meticuloso que realmente su ropa, en este caso, parecía la de un médico. Y él claramente después me dijo, no, soy un enfermero. ¿Qué quiero en este caso compartirte? Tus motivaciones son lo que tienes en tu corazón y en tu mente. Tus motivaciones son las que deben llevarte más allá de lo que tú, en este caso, piensas o quieres. Gracias, amigos. Nos vemos el día de mañana. Ya había algunas pupusas, por eso me estoy despidiendo. No, porque también ya es la hora, ¿verdad? Y qué rico es poder verles en este caso y saber que están bien. Me da mucho gusto el poderles saludar. Siempre es un privilegio. De verdad, muy, muy, muy desde el corazón, es un privilegio verles y verles bien, ¿verdad? Y espero que el día de mañana sea un día espectacular. Traigo un tema muy especial, ¿verdad? Lo hemos estado preparando este fin de semana. Un tema muy, muy en particular. Así que les deseo una feliz noche, ¿verdad? Y que puedan descansar, que puedan comer rico, ¿verdad? Se les aprecia, se les respeta mucho y se les agradece mucho el tener esa bendición de poder saber que la formación es una motivación correcta. Y aquí estamos en el mejor lugar. Feliz noche, bendiciones. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche a todos.